Ahora tenemos más claro que nunca que de lo que se come se cría y que tenemos que cuidar nuestra microbiota para estar sanos. Si esta no está bien, enfermamos. La microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Y esta relación beneficia a todos. Por un lado, nuestro cuerpo es el mundo donde viven estos microorganismos. Y por otro, ellos hacen un trabajo para nosotros que sin él no podríamos vivir. La microbiota son toda la comunidad microbiana de microorganismos como bacterias, hongos, arqueas, protozoos o virus que tienen una relación con el ser humano, con el organismo. Hay diferentes tipos de microbiota. La más conocida es la microbiota intestinal, pero también tenemos microbiota en la piel, o tenemos la microbiota bucal, la microbiota vaginal. Toda ella es necesaria para las diferentes funciones fisiológicas que tiene el cuerpo humano. Esta microbiota expresa miles de genes diferentes y produce gran cantidad de metabolitos fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. ¿Y qué función? Pues una función muy importante para nuestra salud y para nuestro bienestar, sobre todo. La más básica de la microbiota, o de este también llamado microbioma intestinal, sería la de absorción y esa ayuda a la digestión de los alimentos que nosotros consumimos. Nuestra microbiota es específica de individuo y es muy estable en el tiempo, perdura. Y depende mucho del modo que hemos tenido para nacer, depende si hemos nacido por cesárea o si hemos nacido por parto natural. Depende de la alimentación infantil, depende de nuestra genética, depende de la alimentación que hemos tenido a lo largo de la vida. Podemos modificar nuestra microbiota. ¿Cómo? Haciendo buen uso de probióticos y prebióticos, evitando el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, evitando el estrés, haciendo ejercicio físico. La microbiota intestinal es esencial para el funcionamiento del cerebro, entre otras funciones. No solamente produce sustancias que son necesarias en el cerebro, sino que ayudan a su equilibrio, tanto mental como emocional, así como en la salud integral. Desde hace algunos años, somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la microbiota en la salud de los individuos. Y en concreto, la microbiota intestinal está involucrada en lo que conocemos como eje microbiota-intestino-cerebro, que es una vía bidireccional, en la cual existe un intercambio de moléculas, algunas de ellas neuromoduladoras, como la serotonina, el GABA, el butirato, que están directamente relacionadas con el buen hacer, con el equilibrio del sistema nervioso central, el sistema periférico, incluso con la salud mental de las personas. Lo más bonito que hemos descubierto en los últimos 5 a 8 años es que no solo lo que nosotros comemos y por tanto digerimos y por tanto nuestros microorganismos están produciendo en forma de proteínas y dándonos las vitaminas va a influir a cómo nos sentimos, por ejemplo, de pesados, sino que además siempre decíamos, ay, cuando tienes una mala digestión también tu humor te cambia. ¿No os pasa muchas veces que os encontráis con más ansiedad quizá a veces o más deprimidos si tenéis una semana con altos niveles de estrés y una mala alimentación? ¿Y eso qué era? Porque, ay, ¿está algo pesado en nuestro intestino? No. Esos microorganismos van a producir estos neurotransmisores y en vez de decirle a nuestro cerebro estamos bien, le van a decir estamos mal. Cuando la microbiota está alterada, se produce lo que conocemos como disbiosis. Esa disbiosis repercute directamente en la salud del individuo porque puede causar una inflamación. Inflamación intestinal que deriva en una neuroinflamación. Actualmente sabemos que las patologías intestinales tienen una afección muy importante en un sinfín de enfermedades neurológicas que todavía están en estudio, en investigación y en desarrollo, pero que cada vez aumentan más en número a medida que se estudian. Por ejemplo, el caso del Parkinson, del Alzheimer, de la depresión, de los trastornos de déficit de atención y hiperactividad, del propio insomnio, de la esclerosis lateral amiotrófica, de la degeneración de la mácula del ojo, del autismo. Es decir, hay un gran conjunto de enfermedades
que se consideran enfermedades neurológicas, que tienen también una incidencia y una base en problemas intestinales. En los últimos 3-4 años se está trabajando mucho en la modulación de la microbiota para control de enfermedades como el insomnio, como la ansiedad. Conocemos también que determinados compuestos o componentes de la microbiota están relacionados con estas enfermedades y modulándolos aumentamos la producción de neurotransmisores y controlamos o hacemos que como tratamiento coadyuvante, utilizando por ejemplo probióticos, podamos mejorar la enfermedad. Gracias a las técnicas moleculares basadas en secuenciación masiva, se ha demostrado que el conjunto de microorganismos presente en la microbiota es mucho mayor que el que se conocía por técnicas de cultivo. En los últimos años, muchos grupos de investigación se han dedicado a estudiar la relación de la microbiota con diversas enfermedades. Mi grupo de investigación trabaja principalmente en enfermedad inflamatoria cutánea. Realmente somos uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial aquí en la UCAM y en este campo estamos trabajando con la modulación de la microbiota de pacientes con psoriasis, con dermatitis atópica o con acné. El primer trabajo que realiza el grupo en el año 2015 demostraba, y esto es la primera vez que se publica en el mundo en ese año, cómo la alteración de la microbiota del intestino en pacientes con psoriasis está relacionada con la aparición de nuevos brotes de psoriasis. En nuestro trabajo de investigación, asociado sobre todo con enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, nos hemos centrado en un aspecto muy importante, y es que el cerebro cuando enferma no se cura. Entonces, todo lo que esté relacionado con detectar signos tempranos de posibles afecciones en el cerebro va a ser fundamental para poderlo prevenir también en su forma de evolucionar hacia una enfermedad. Uno de los aspectos fundamentales, como hemos comentado antes, está relacionado con el eje intestino-cerebro, es decir, con lo que comemos. El cerebro es un gran gourmet, necesita una serie de alimentos que debemos incorporar a la dieta y otros que le son nocivos y que le pueden enfermar. Entonces, distinguir entre ambos es parte de nuestra labor, no solamente a nivel de diagnosticar tempranamente posibles signos de una posible enfermedad cerebral, sino también de cómo con nuestro estilo de vida y nuestra alimentación podemos prevenir que el cerebro enferme. En el grupo Interacciones Microbianas de la Universidad de Salamanca estamos desarrollando diferentes líneas de investigación relacionadas con la microbiota. Entre ellas, el estudio de la microbiota bucal y cómo puede afectar diferentes factores, por ejemplo, en pacientes que tienen ortodoncia a los que no tienen. También investigamos en la microbiota de la piel y cómo cambia la población de microorganismos en función de determinados fármacos que tome una persona o en función de las condiciones ambientales. Conocer cómo la microbiota afecta a nuestro cuerpo es importante para crear nuevos medicamentos, nuevas terapias. Así, si sabemos qué bacterias están alteradas y cómo repercuten en nuestra salud, podemos buscar maneras de controlarlas. Mantener una microbiota sana es cuidar de los microorganismos buenos para que ellos después puedan cuidar de nosotros. Es muy importante tener una dieta sana, equilibrada y rica en fibras. También reducir el estrés y tener una actividad física regular. También es importante una buena higiene y dormir bien. ¿Cuál es esa relación entre cambiar estas pequeñas cosas y que eso tenga un impacto? Lo que a nosotros nos preocupa es no solo intestinal, sino también cognitivo. Y cuando hablo cognitivo es esa salud mental, esta mejora del cerebro. Pues muy sencillo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando cambiamos nuestra alimentación y consumimos más alimentos con fibras, verduras, frutas, por ejemplo, alimentos fermentados, el kéfir, el yogur, ¿qué está pasando? Pues en realidad, cómo se traduce al lenguaje de nuestra microbiota es, por una parte, estamos consumiendo sustratos que lo que van a favorecer es que nuestros microorganismos saludables o nuestra diversidad bacteriana vaya a más. Así que estos avances ayudan a crear nuevos tratamientos, como el cambio de microbiota para tratar enfermedades, o cuantificar los microorganismos en esa microbiota para prevención o tratamiento. Y el reto más grande es el de la medicina personalizada, porque cada uno es diferente, cada persona es distinta y cada persona necesita una microbiota diferente.